El 15 de marzo se cumplen 5 años del conflicto en Siria. Entramos en el sexto año y eso es un aniversario muy triste porque el conflicto no se reduce, no se controla. El conflicto en Siria va a peor y afecta hoy en día el 80% de la población de Siria, que son 18 millones de personas. Más de 13,5 millones de personas están en necesidad, bien porque han tenido que dejar su casa y viven en condiciones infrahumanas, bien porque ya han tenido que dejar el país. Recordamos que el 90% de los sirios que viven fuera están en Turquía, en Líbano, en Irak, países donde trabaja Acción del Hombre para aportar agua, comida, cobijo, pero no es suficiente. Y la gente lo ve, ya los padres no se creen en una resolución del conflicto, huyen porque tienen los niños en una situación terrible desde hace 5 años. Están llegando a Europa, están huyendo en todas direcciones y el conflicto está teniendo un impacto nunca visto en Oriente Medio. En Europa, donde la crisis está provocando una tensión nunca vista entre los estados, solo llega el 10% de los que han huido de Siria. Es decir, que estamos al inicio de una situación que puede ir a muchísimo peor. Pero más allá del sufrimiento humano, más allá de las consecuencias para los niños, que son la mitad de la población afectada, vemos cómo los propios valores de la Unión Europea, los valores de Europa en su acogida, en su papel histórico de tierra de refugio de los más humillados, no está funcionando. La crisis de Siria es una crisis global, una crisis mundial, y es solo la primera. Estamos observando cómo los conflictos como los de Siria ya no van a ser conflictos locales, van a ser conflictos con una trascendencia que hoy es todavía muy difícil imaginar. Y nosotros, la ayuda humanitaria, Acción del Hombre, solo tenemos el 56% de los recursos que se necesitan para no vivir en el lujo, sino para mantener condiciones mínimas de dignidad. Si no conseguimos esta dignidad, esta crisis va a ir a peor y nos tememos a muchísimo peor.